Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Hermanos, bienvenidos a celebrar con Jesús y los apóstoles la cena pascual. En esta cena suceden tres acontecimientos significativos. Se instituye la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Se instituye el sacerdocio. Haced esto en conmemoración mía. Se da el mandamiento del amor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Hoy, Jueves Santo, día en que el reino de Dios se manifiesta en la humildad de una mesa, en el abrazo de la paz, en el gesto de lavar los pies a los hermanos, en el partir y compartir el mismo pan, el mismo pedazo de pan. La Iglesia se siente una porque uno es el cuerpo de Cristo, uno es el mandato del amor, uno el sacerdocio de Cristo y uno la fe que nos ha traído a esta celebración. Jueves Santo, día del amor, día del sacerdocio de Cristo y del servicio de quienes Dios ha llamado a la vida sacerdotal. Profundamente unidos al Señor Jesús, participemos en la obra de su amor supremo que lo llevó a padecer y a dar su vida y a resucitar para nuestra salvación. Pedimos en esta Eucaristía por las intenciones de Octavio Aristizábal y de todos sus hijos, por todas las familias de nuestra parroquia. Pedimos también por el eterno descanso de una señora que acaba de morir en el hospital, la señora Rosa María. Aquí en el altar colocamos las intenciones de toda nuestra comunidad parroquial. Queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. En un momento de silencio, pidamos perdón al Señor de todos los pecados que hemos cometido hasta hoy. Al admirar al mundo que nos rodea, notamos que no está tan hermoso como Dios nos lo ha dado. Hay personas en el que pasan hambre de pan, pero también están hambrientas de dignidad, de ternura, de amistad y de amor. Bueno es que hoy en este Jueves Santo reflexionemos sobre nuestra actitud de pecado, nuestra fragilidad. Por eso digamos todos, perdón, Señor. Perdón, Señor. Por las veces que nos conformamos con hacer lo mínimo, lo establecido, lo que nos reporta felicidad y comodidad, perdón, Señor. Perdón, Señor. Por las veces que hemos dejado de ser solidarios y misericordiosos buscando nuestro propio interés, perdón, Señor. Por no tener actitud de cariño, de acogida, de donación para los demás. Perdón, Señor. Por no vivir con autenticidad el ministerio sacerdotal y la entrega y consagración al Señor. Perdón, Señor. Por las veces que no fomentamos la vivencia cristiana en el seno de nuestros hogares. Perdón, Señor. Porque algunos de nuestros jóvenes se han olvidado de Jesús y se han refugiado en seguridades efímeras como es la droga y en la tecnología. Perdón, Señor. Por rechazar a algunos de nuestros hermanos. Perdón, Señor. Por las veces que hemos dejado de hacer el bien por pura comodidad. Perdón, Señor. Por las tantas veces que hemos destruido el mundo, la ecología, y no nos hemos preocupado por el cuidado de la casa común. Perdón, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Solo Santísimo Jesucristo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, nuestro Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tiende nuestras súplicas. Estás sentado a la derecha del Padre, piedad de nosotros. Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Al congregarnos, oh Dios, para celebrar esta sacratísima cena, en la cual tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, encomendó a la iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, concédenos, te rogamos, que por la celebración de tan sagrado misterio obtengamos la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de los Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hoy se recoge una ofrenda especial para la Semana Santa. Le pedimos a todos ser muy generosos en la ofrenda para cubrir los gastos de la Semana Santa. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer.
Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto, yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Al salmo respondemos cantando. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. Siempre cumpliré al Señor el voto de mi entrega. Invocando tu nombre ofreceré al Señor esta ofrenda de alabanza. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi súplica. Con angustia y tristeza invoqué al Señor y escuchó mi plegaria. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. La fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llega a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo comprenderás más tarde.
Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Bienvenidos todos a la Santa Misa de este Jueves Santo, la misa en la que Jesús celebra la última cena con sus apóstoles. El Señor Jesús inicia su momento más importante de su vida, su pasión. Dice San Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hemos llegado al culmen del amor del Señor. Razón tenía, queridos hermanos, el Papa Francisco al declarar este año el año jubilar de la misericordia, porque recordamos precisamente estas palabras del apóstol San Juan: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¡Qué realidad tan profunda! ¡Qué misterio tan grande el amor de Dios! Nunca jamás vamos a entender ni a comprender, queridos hermanos, cómo es de grande el amor del Señor hasta dar a su propio Hijo, entregarlo por toda la humanidad. El Jueves Santo iniciamos en toda la Iglesia Católica el Triduo Pascual. Jesús realiza la última cena. Jesús se encuentra con sus apóstoles y les dice: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros? Estaban ya reunidos cuando el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía a Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe, y luego echa agua en la jofaina,
y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. ¡Qué gesto tan humilde y tan sencillo que cumple el Maestro con sus apóstoles! Yo soy el Maestro y lo decís bien, porque os he enseñado todas las cosas de mi Padre. Lavar los pies era el gesto de los esclavos. Jesús se hizo un esclavo. Por eso, razón tenía Jesús cuando decía a todos: el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos, el servidor de todos. ¿Qué ejemplo tan grande nos da el Señor a nosotros hoy? En una sociedad donde todos queremos ser los más importantes, donde todos queremos ser superiores a los demás, ¿qué gesto nos da hoy el Señor? ¿Y qué ejemplo tan grande para que aprendamos esta lección de servirnos los unos a los otros? El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos. Por eso, cada uno de nosotros, queridos hermanos, en este Jueves Santo, nos debemos comprometer con el Señor a cambiar de verdad, a empezar una vida nueva. ¿A qué sirve celebrar una Semana Santa si no hacemos verdaderos compromisos de cambio y de conversión? Es Jesús el que nos invita a una vida nueva. Qué lindo ver los niños, los jóvenes y los padres de familia que se arrodillan delante del Señor a pedirle perdón por sus pecados. Qué experiencia maravillosa la del perdón. Es que tenemos que ser humildes y sencillos, primero delante de Dios y después delante de nuestros hermanos. No somos capaces nosotros mismos de hacer nuestras cosas. No somos capaces de perdonar. No somos capaces de amar. No somos capaces de servir si no es el Señor el que nos impulsa y nos da la fuerza para perdonar, para servir, para amar al hermano. Cuando nosotros descubrimos el amor del Señor en nuestro corazón, empezaremos de verdad una vida nueva. No hay mayor amor, dice Jesús, que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto es lo que os mando: que os améis los unos a los otros. Qué linda experiencia la de cada uno de nosotros si entendemos el verdadero sentido del amor. Qué bonito es cuando en las familias se entiende cuál es el verdadero sentido del amor. Hoy más que nunca necesitamos reconocer la grandeza del amor del Señor. Queridos padres de familia, este primer mensaje va para ustedes, queridos esposos. Aprendan a amarse de verdad. Aléjense de los odios y rencores, de las enemistades y divisiones. Qué bonita la experiencia de una pareja que se entienden y se comprenden, que se aman de verdad, que se perdonan mutuamente.
Ustedes, queridos padres, tienen la gran responsabilidad de sembrar en la familia la semilla del amor, la semilla de la paz, la semilla del perdón. Aléjense, queridos papás, de las discusiones, de los malos tratos. Vivan ese sentido del amor del Señor. Agraden a Dios en sus vidas. Dejen el egoísmo. No piensen en ustedes mismos. Piensen en el esposo y la esposa. Piensen en los hijos que el Señor les ha regalado. Qué linda experiencia la de una familia donde dicen: en mi casa se vive el amor, se vive la paz, se vive el perdón. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, nos dice Jesús. Queridos esposos, sientan en esta Semana Santa el deseo grande de la reconciliación. Esta Semana Santa nos tiene que ayudar a vivir mejor en nuestra familia. Esposos, no maltraten a las esposas. No digan palabras y groserías contra ellas, no las ofendan. Sientan ese sentido del amor. Por eso se casaron, por eso viven juntos. Aléjense de todo lo malo, de todo pecado. Salgan de esta misa reconciliados con un buen propósito de cambio y de conversión. De ustedes, papás, depende el amor de la familia. Qué bonita experiencia la de los esposos cuando son fieles, cuando no manchan la dignidad del matrimonio. Qué bonito cuando el esposo se sacrifica, cuando el esposo da lo mejor de sí para la esposa y los hijos. Qué experiencia maravillosa la de la esposa cuando todos los días está siempre dispuesta a dar la vida por la familia. Así tenemos que vivir. Queridos papás, queridos esposos, una Semana Santa tiene sentido cuando ustedes viven unidos en la fe y en el amor. Qué pesar que hayan familias, esposos separados. Qué pesar cuando hay esposos divididos, cuando tienen que recurrir a la separación. Nos duele como iglesia que no se sienta el amor en las familias. Y aquí desde el altar oramos por ustedes, queridos esposos, porque sabemos los sufrimientos de sus hogares. Pero hagamos el esfuerzo y el sacrificio de vivir mejor, de dejar a un lado todo aquello que nos separa del verdadero amor. Qué bonito ver las familias unidas. Qué bonito ver los papás que vienen con sus hijos a la Semana Santa. Qué experiencia maravillosa cuando la familia reza unida y permanece unida. Oramos por los esposos que no vienen a la Semana Santa, por los hijos indiferentes. Oramos por las familias que esta Semana Santa no les dice nada, que el Jueves Santo lo dejan pasar desapercibido. Oramos por las familias que en la Semana Santa se dedican a hacer otras cosas, a unos días de descanso, de fiesta y de parranda. Eso no es la Semana Santa. Querido papá, querida mamá, sienta dentro de su corazón ese amor de Dios.
transmítale ese amor a sus hijos. De ustedes dependen, queridos papás, que sus hijos amen también a Dios y amen a ustedes mismos y a los hermanos. Qué bonita la Semana Santa, qué expresión maravillosa. Hoy, delante de Jesús, nos vamos a comprometer los papás que vamos a salir reconciliados, que nos vamos a amar más, con un compromiso más de amor, de fidelidad, de perdón, de reconciliación, de vivir mejor, de dialogar. Hay esposos que no se dialogan, que no se hablan, que no se comprenden, que no se entienden. Hoy, delante del Señor, le vamos a decir: Señor, yo te prometo que a partir de este momento voy a empezar una vida nueva. Y ahora les hablo a ustedes, los hijos. Amen a sus padres, amen a sus hermanos, sientan en la familia el calor del hogar. No se alejen de sus familias, no abandonen a sus padres. Ellos les han dado la vida, el ser y la existencia. Ustedes, queridos hijos, reconozcan todo lo que hacen sus papás para que ustedes crezcan y salgan adelante. Qué bonito cuando los hijos reconocen en sus padres esos seres queridos que los han ayudado a salir adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros sin los papás? No podemos ni comer, ni dormir, ni vestir, ni estudiar. ¿Cuántos sacrificios y esfuerzos hacen los papás por nosotros los hijos? ¿Y cuántas veces nosotros los hijos no reconocemos lo que ellos hacen por nosotros? No seamos duros con ellos. Hay hijos que tratan mal a sus papás, que les alzan la voz, hijos desobedientes y rebeldes, que viven de cualquier manera y ya no hacen caso de los papás, de estos viejos queridos que dan la vida por nosotros. Queridos hijos, es el momento de cambiar. Esta misa será para ustedes el momento más grande, porque van a ir a sus casas y se van a dar el abrazo del amor y de la paz con sus padres y hermanos. Eso es la Semana Santa, comprometernos con el Señor a empezar una vida nueva. ¿Y dónde empezamos? Allá en la casa, con nuestros padres y hermanos. Jesús nos dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si cumplimos este mandamiento, se acaban todos los odios y rencores, las enemistades y divisiones. Viviremos en la unidad, en la fidelidad al matrimonio. Nunca mancharemos la dignidad del sacramento, y cada uno buscará su propia felicidad y la felicidad de los demás. Ese es el sentido del verdadero amor del Señor. Y Jesús instituyó el Jueves Santo, el sacramento de la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. ¡Qué experiencia maravillosa! La Eucaristía que nos ha dado Jesús es su propio cuerpo y su propia sangre.
Por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida, el centro de la Iglesia. Por eso la Eucaristía es la manifestación más grande del amor del Señor. Toman y coman, que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo rechazamos este sacramento? ¿Cómo es posible que hayan católicos que se olviden de lo más grande, lo más sagrado que tenemos en la vida, como es la Eucaristía? ¿Cómo es posible que pasa un domingo, otro domingo, pasa un mes, un año, 5 años, y no venimos a la celebración de la Eucaristía? ¿Cómo no reconocer el amor más grande de Jesús manifestado en su cuerpo y en su sangre? ¿Cómo no venir a recibir este alimento para nuestra vida, hombres débiles y pecadores, que no somos nada, no somos nada delante de Dios? ¿Y quién eres tú para rechazar el cuerpo y la sangre de Cristo? El Creador, el Señor del universo, se hizo comida para nosotros y la estamos rechazando. Es como rechazar la comida de la casa. ¿Cómo no se siente de mal la mamá cuando usted no se come el almuerzo o la comida? Lo mismo le pasa a Jesús. Es su cuerpo y su sangre. ¿Cuántas veces venimos a la Santa Misa y estamos aburridos, agobiados, cansados, nos dormimos, no le vemos sentido a la Santa Misa? Es el cuerpo y la sangre de Jesús, es su divinidad, es el Señor, el pan de los ángeles, el misterio más grande. Ninguno es digno, ni nosotros los sacerdotes, de recibir este sacramento, pero el Señor nos lo dio para alimentar nuestra miseria y nuestro pecado, para decir que Él es el único que nos conduce hacia la vida eterna. ¿Qué más alimento queremos? ¿Qué más fuerza queremos para evitar el mal y el pecado si no es la Eucaristía? Qué lindas estas niñas que hicieron la primera comunión y vienen a tirarle flores al Señor. Qué bonito es ver los niños que se preparan a la Eucaristía, los jóvenes que reciben el sacramento, los padres de familia que no les da pena venir a comulgar. Si estoy en pecado, hago el esfuerzo de confesarme, arreglo mi vida, pero no puedo vivir sin la Eucaristía. Es el sacramento más grande, lo más noble, es la presencia admirable de Jesús. ¿Quién soy yo para rechazar este sacramento? No soy nada. ¿Cuántas veces venimos a la Santa Misa y rechazamos el cuerpo y la sangre de Jesús? Porque estoy en pecado, es verdad, no lo puedo recibir, pero tengo la gracia de la confesión. Jesús me perdona porque me ama y quiere que reciba su cuerpo y su sangre. Queridos hermanos, Jueves Santo, día de la Eucaristía, qué bonito ver los templos llenos en todas nuestras iglesias católicas. Es lo más grande, lo más admirable. Es el Señor que está con nosotros, es nuestro alimento, y yo no puedo vivir sin este alimento de Jesús.
Haced esto en memoria mía. Jesús instituyó el sacramento del orden. Sin ningunos méritos, nosotros humildes sacerdotes ponemos ante el altar la hostia y el vino, y por el milagro más grande, la fuerza del Espíritu Santo desciende sobre esa hostia y sobre ese vino, y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Dice San Agustín: me postro como un hombre y me levanto como sacerdote. ¡Qué misterio tan grande! El sacerdocio. Por eso, queridos fieles, el Señor ha elegido a sus propios apóstoles, les ha dado a ellos los misterios más grandes del reino de los cielos, y a ellos les dio el poder de poder llevar a todos lo que son las gracias de Dios a los hombres. Gracias a los apóstoles, la iglesia se fue extendiendo por todo el mundo. Pedro dio la vida por Jesús. No se sentía digno de morir como el Señor y murió crucificado con la cabeza hacia abajo. San Pablo fue decapitado y en Roma están los restos de estos dos grandes apóstoles de la iglesia. Los demás apóstoles dieron la vida por Jesús. Nosotros también somos llamados a ser apóstoles. Ustedes, papás y mamás, también son apóstoles en sus casas. Anunciemos a Jesús el Señor. Queridos hijos, donde estemos, demos testimonio del Señor. Tengamos siempre el deseo de agradar a Dios con nuestra vida. Bendita sea esta Semana Santa, que traiga para nuestra parroquia abundantes gracias y bendiciones para cada uno de nosotros y para todas nuestras familias. Así sea. Comentario. Jesús, en un gesto de muy rico significado, lavó los pies de sus discípulos. Hoy el presidente de esta asamblea repite el mismo gesto de Jesús, cuando se inclina y lava los pies de sus discípulos, haciéndose servidor de todos. Solo mediante este amor fraterno tiene sentido el comer el pan del Señor en la mesa del Padre. Este acto de amor nos deja tres enseñanzas: que el Señor es nuestro Dios, pero ante todo nuestro amigo y servidor; que tenemos un Dios sensible, que seca nuestras lágrimas, que sufre con los que sufrimos, que nos lava los pies para que descansemos y nos sintamos bien, y ante todo para que sigamos su ejemplo; que somos propiedad suya, parte de su pueblo elegido, si así lo queremos cada uno.
micrófono a él. Vamos aquí mientras tanto. Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora. Lo comprenderás más tarde. No me lavará los pies jamás. Si no te lavo los pies, no tiene nada que ver conmigo. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Nos colocamos de pies. Queridos hermanos, seguros de que Dios nos escucha siempre y confiando en su amor misericordioso, llevemos ante Él nuestra plegaria. Glorifiquémosle diciendo: Dios misericordioso, escúchanos. Dios misericordioso, escúchanos. Para que la Iglesia sea hogar de misericordia y servicio para todos los hombres. Dios misericordioso, escúchanos. Para que los sacerdotes sean fieles ministros de la Eucaristía y vivan intensamente aquello que celebran. Dios misericordioso, escúchanos. Para que crezcan en el corazón de los hombres
sentimientos de generosidad y de perdón. Dios misericordioso, escúchanos. Para que los que se sienten solos y abandonados encuentren motivos de confianza y esperanza. Dios misericordioso, escúchanos. Para los que viven hundidos en el mal, encuentren una mano amorosa que los ayude a levantarse. Dios misericordioso, escúchanos. Para que aprendamos a servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad. Dios misericordioso, escúchanos. Cada uno en silencio presentémosle al Señor todas nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestros deseos de cambio y de conversión para esta Semana Santa. Escúchanos, Padre, y otorga a los que quienes hemos celebrado la cena del Señor, que seamos capaces de amar hasta el extremo a todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Cristo.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es el alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel León y con todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de tu hijo Octavio Aristizábal y de sus hijos, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos. Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan,
Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, oh Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Cristo con nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, los mismos bienes que tú nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, del sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente que Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada hasta tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos,
y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas y los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, con mucha fe, oremos a Dios nuestro Padre, que tanto nos ama, con la oración que Cristo nos enseñó todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz que tanto necesitamos para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, que son tantos, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Todos como hermanos, esposos, hijos y hermanos, démonos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. La comunión la vamos a llevar a todas partes, para que no se muevan donde están. Es el único momento en que se distribuye la Eucaristía. Por eso, todos los que están confesados, los que están en gracia de Dios, pueden recibir el Señor. Hasta mañana, a la celebración litúrgica de las 3:30 de la tarde. Es el momento más grande para nosotros los cristianos, recibir a Jesús en este día Jueves Santo.
memoria del Señor, celebramos esta cena de gracia. El alma se llena al renovar su pasión, de gracia. A la muerte redentor entrega su cuerpo y sangre, ese sacrificio grande renovamos con fervor, este sacrificio grande. Vamos con fervor. Vivamos este misterio, este signo de unidad. Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en caridad. Vamos en marcha hacia el cielo, unidos en el manjar. Y la cena celebramos en que Cristo es el pan. Nos fortalece para seguir el camino hacia el último destino, que es la ciudad fraterna, hacia el último destino. Ciudad fraterna. Aleluya.
Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de alabarle con címbalos de júbilo.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Levanten la mano los que faltan por la comunión. Estamos distribuyendo la comunión solamente en este momento. Ya se reserva el Santísimo hasta mañana. Ahora haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. Iniciaremos por la nave izquierda, daremos el giro por la puerta central del atrio, salimos al atrio y luego cogemos la nave de la parte derecha para llegar al monumento que está aquí al frente de nosotros. Es el momento más importante. Es Jesús Eucaristía, el centro de nuestra vida. Agradecemos a todas las personas que han colaborado, con las que siguen colaborando con la Semana Santa, los que hacen los arreglos, los que ayudan, las bandas de niños y de jóvenes, las diferentes comisiones de la Semana Santa. Estamos haciendo una Semana Santa con gran altura y dignidad, porque al Señor hay que darle siempre lo mejor. En este momento nos disponemos para hacer la procesión con el monumento, el Santísimo Sacramento. Jesús, el Señor, nuestro Dios. Luego quedará en exposición el Santísimo Sacramento hasta las 12 de la noche. Invito a todas las familias para que vengan a hacer su oración delante de Jesús. También estará en el templo filial el Santísimo Sacramento, en el monumento que se ha hecho también allí para la adoración, y quedará toda la noche el templo para los que quieran hacer la vigilia de oración con las hermanas del Santísimo Sacramento. En el templo filial toda la noche estará abierto el templo para la adoración a Jesús Eucaristía, aquí hasta las 12 de la noche. Invito a las familias para que pongan los cirios delante de Jesús sacramentado, ese cirio que se consumirá por las intenciones de todos ustedes, por las intenciones de quien ha mandado este santo día, don Octavio Aristizábal y sus hijos, por todas las familias de nuestra parroquia, por los que están unidos a nosotros por la televisión, la radio, por la emisora de Granada Estéreo, los que nos escuchan por medio del internet, en las redes sociales, que están viendo en directo esta transmisión, a todas las familias granadinas que están en las diferentes partes del país y del mundo entero, desde aquí estamos orando por todos ustedes, por nuestro querido pueblo de Granada. Que Dios Todopoderoso nos traiga la paz y el amor que tanto necesitamos. A las 7 de la noche los invitamos al banquete de la caridad en la Casa de la Cultura a favor de San Vicente de Paúl,
Invitamos a todos para que compren los bonos a 5,000 pesos cada bono. Colaboremos con San Vicente, esta gran institución que hace tanto bien por los pobres y los más necesitados de nuestra parroquia. A las 8 de la noche, la procesión de prendimiento, todos los hombres casados y solteros, los niños, los jóvenes, adultos y ancianos, vamos a hacer una manifestación de fe y de amor a Jesús sacramentado. Con una vela en la mano, acompañaremos al Señor en esta peregrinación de fe de los hombres que demostramos que creemos en Dios y que Él es importante para nuestra vida. Y a las 9:30, la hora santa aquí en el templo parroquial. Los invito a todos a participar de la hora santa del Jueves Santo. Mañana a las 9 de la mañana, laudes en ambos templos, y a las 10 de la mañana, la gran representación del proceso contra Jesús en la plaza principal y el Santo Via Crucis. Todo el pueblo, todas las familias, vamos a recorrer el Via Crucis como un signo de fe y de amor a Jesús nuestro Señor. Y luego, en la tarde, a las 3:30, la solemne celebración litúrgica, a la única hora que se reparte la comunión, se lee la pasión y la adoración a la Santa Cruz. Y luego, a las 7 de la noche, las 7 palabras, acá en el templo parroquial. Y luego la solemne procesión con Jesús que muere por nosotros hasta el templo filial. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que de la misma manera como nos alimentas en la cena de tu Hijo, en esta vida podamos ser saciados también en la por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a organizarnos para la procesión. Vamos a dar el orden para que sea todo muy bien organizado. Invitamos entonces a la cruz sirial los acólitos, la bandera pontificia, la de Colombia, la de Antioquia, la de Granada, la cooperativa San Vicente, Cursillistas, Legión de María y otras. Los apóstoles seglares van después de las banderas para que... La Sociedad San Vicente también tiene la bandera. Ahora sí, los apóstoles seglares ahí. Ahora se descubre el altar porque, según una antigua tradición de la Iglesia, hasta la solemne vigilia pascual no se ofrece el sacrificio eucarístico. Tú reinarás, ese es el grito que ardiente está la nuestra fe. Tú reinarás,
Invitamos a las hermanas, a las religiosas que se encuentren, van después del palio. Nuestro suelo es de María la nación.
tu cruz, nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo.
más sublime. Jesús, Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Todos, Padre nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Señor, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te ofrecemos, Señor, nuestra humilde oración. Aquí estamos presentes, tu pueblo santo de Granada. Bendice, Señor, este pueblo. Danos, Señor, la paz que tanto necesitamos. Bendice, Señor, nuestras familias. Ayuda, Señor, a los papás a que cumplan con esta misión tan hermosa que tú les has regalado. Ayuda a nosotros, tus hijos, para que sintamos el amor de nuestros padres y podamos trabajar unidos por el amor de la familia. Convierte, Señor, los corazones alejados. Te pedimos, Señor, por nuestra querida parroquia de Granada. Ayúdanos, Señor, cada día para que cumplamos siempre tu santa voluntad. Bendito, alabado y adorado sea el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Invito a todas las familias para que hagan la oración delante de Jesús sacramentado aquí en el templo hasta las 12 de la noche. En el templo filial toda la noche estará abierto el templo en oración. Que vengamos unidos los esposos y los hijos para que depositemos delante del Señor todas nuestras intenciones, nuestros buenos deseos de cambio y de conversión. Un agradecimiento muy especial a las comisiones que han trabajado con tanto cariño para que esta Semana Santa sea de gran altura y dignidad. A todos les pedimos de colaborar con la Semana Santa, con su aporte generoso, con su ayuda, con el deseo grande de que la parroquia, todo lo que se haga, sea para el bien espiritual de todos nuestros fieles. Estas manos benditas, adornadas con estos cirios y estas flores, con Jesús en el centro, el corazón de Jesús, de donde emana todo su amor, y las palomas que simbolizan las obras de misericordia, sean para nosotros motivo grande de poder creer más en Jesús, amarlo y seguirlo
con todo nuestro corazón. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Vamos a ir a un descanso y después de las 6:30 de la tarde estaremos aquí dispuestos a la confesión. Invito a todos a participar del banquete de la caridad y a las 8 de la noche la gran procesión de prendimiento de Jesús con todos los hombres solteros y casados, desde los niños hasta los ancianos. Vamos a acompañar a Jesús en esta solemne procesión de prendimiento.